attention please, attention please. You need it better from a very summer low. You can see you don't have a super fucking low. It's been easy, a flow, yeah. Voy abriendo la caja de flow ya que todos quieren verla. Encienden velas rezando a la meca porque quieren tenerla. Podrán escuchar hoy en directo a los responsables o a los, vamos a decir, a estos, a estas personas que han hecho todo lo posible para que este programa, este proyecto Guapúculo pueda salir en directo, no pueda vivir, puedan ustedes vivir esto desde YouTube y conseguir unas 2000 visualizaciones en menos de nada. Digo nada porque los días no son nada. Ellos han estado 7 meses trabajando y hablarle 2 días con 2000 visualizaciones, yo creo que es poco. Me dicen que es 3000 ya, pues enhorabuena a estos chicos, ¿no? De hecho, hoy les vamos a tener aquí en nuestro programa Quack Show en directo y estamos también retransmitiendo desde Instagram para aquellos que quieren seguirles en vivo. Hostia, fue un loma, bro, no hay protocolo, no hay protocolo. Hago 4 combos sobre el bombo quedándome solo. Diga my net, amo una más señas, fue solo lo música, name it ain't. Y cuando me vaya, remember my name. Somos máquinas en melodía, producimos cada día. Verde, blanco, rojo y azul, wow, fuego, lua, nuevo, poesía. Yo, wow, opinión, calefacción, vale, my big song, tema, vale. Aquí, la pregunta mía era, ¿cómo fue trabajar en el tema? ¿Para mí o para Yankee? Hay que preguntar para uno. Bueno, ya le he dejado al aire. El que tiene, cree que tiene más argumentos puede responderla o complementar, no sé, depende de ustedes. Ok, ¿cómo fue? Pues nada, fue durante una tarde que estábamos en mi casa. Yankee Capone, Big Pass, Daddy Loba vinieron a visitarme en mi casa. Entonces estuvimos haciendo algo ahí como un pequeño chili. Pedimos algo de beber, algo para comer. Mientras tanto estaba sonando la música. Y entre la música que iba sonando, pues sonó un instrumental, ya que dejé la música a modo aleatoria sonando. Sonó un instrumental y a ellos les gustó. Y pasa que ese instrumental normalmente lo había programado para trabajarlo con otro artista. Pero a ellos les gustó. Y lo de Wafogonlo, Yankee empezó a murmurarlo, ya que estaba un poco ido, porque el alcohol ya... Entonces empezó a murmurar lo de Wafogonlo, ahí en la boca, él mismo solo. Entonces empezó a decirme, macho, esto tenemos que hacerlo, ¿qué tal si hacemos un tema sobre esto? Entonces lo dejamos ahí correr. Pasaron como 2-3 días, pensé que se iba a olvidar, pero... No se olvidó. Yankee volvió a llamarme y dijo, mal, lo del proyecto que hablamos el otro día, ¿qué tal si lo retomamos? Entonces lo hicimos. Yo hice unas modificaciones al instrumental, porque no es exactamente el instrumental que escuchamos en casa. Yo le hice unas modificaciones, entonces surgió la idea de poder llamar a otros artistas para que se sumaran al proyecto. Y así poco a poco fue surgiendo todo. Llamamos a Fiston, a Big Santi, entonces Yankee propuso llamar a Jordan Bumen, así fuimos llamando a los demás y hicimos la canción. Ok, para Yankee Capone, ¿cuál fue el verdadero motivo por el que se hizo el tema? Bueno, motivo como tal, ya como en la primera entrevista que hicimos, como te dije, no tenía ningún motivo, como ha explicado Cash. Pues tuvimos una tarde de eso, de colegas. Estuvimos pasando la tarde y escuchando instrumentales y todo eso. Y uno nos gustó. Entonces, ahí entre copas y todo, me entró una idea. Ya que me gustó a mí, porque me impactó más a mí lo que estaba escuchando, le dije a Casco que quería que hagamos algo igual. Ya que éramos 4 artistas en el lugar, dije que vale, vamos a intentar hacer una canción igual. Y así fue la cosa. No tenía una idea principal que vale, hoy quiero hacer una colaboración de artistas de bata porque quiero mostrar algo, nada. No fue para demostrar nada. Ya que somos artistas y estas cosas, a veces cuando pasáis las tardes y vais escuchando música, acá a uno le puede aparecer una idea y todo eso. Y así fue. Ya que yo lo cogí así que eso me ha gustado y quiero que se haga. Y por eso al final volví a insistirle a Casco que mira, eso del otro día a mí me ha encantado, a ver, quiero que lo hagamos. Y para que no se quede entre los 4, vamos a intentar llamar a los demás, a ver,
vamos a hacer algo grande juntos, que nunca lo habíamos hecho. Si teníamos algún objetivo, claro, con el no. Yo te voy a decir que hay momentos en los que los artistas hacemos música por puro placer. No lo hacemos ni para querer vender, ni para impresionar a nadie, ni para compararnos con nadie. Sencillamente nos sentamos, nos reunimos para hacer algo que nos gusta. Y te digo que Wafo on Love fue un tema así, en el que queremos disfrutar de la música que nos gusta hacer. De hecho, no es ningún afrobeat comercial que se hace ahora para intentar llamar la atención o algo. Es un rap, es una canción de rap, ¿sabes? Algo bien urbano que nos gusta a nosotros. Así que sencillamente hicimos la canción para nosotros poder disfrutar de ella. Pero gracias a Dios, hoy en día la canción se publicó el lunes con el vídeo, junto al vídeo. Claro. Está dando buenos frutos y vemos que a la gente les está gustando como a nosotros. Claro, y la gente les está gustando bastante. De hecho, algunos están como que defendiéndoles de estas malas, digamos, malos comentarios que llegan, ¿no? Más comentarios negativos. Pero nuestra pregunta siguiente es, ¿cómo responder ante las imputaciones del supuesto plagio del tema Malabo no guarda secretos por uno de los participantes de Easy Cosmopolitan? A ver, ¿cómo responder ante eso? Yankee. Bueno, nosotros cuando pensamos hacer este tema y unir a tantos artistas en algo igual, sabíamos que siempre habría comentarios iguales. Yo, a veces, lo que es hablar de plagio, yo creo que plagio es una palabra muy grande para hablarlo en esta colaboración. Es una palabra muy grande. Yo, sinceramente, yo cuando le escuchaba hablar a él antes, yo sabía que él no sabía lo que venía. Ni había escuchado la canción, ni siquiera, solo vio una portada, una colaboración de artistas que viven en Bata. Entonces pensó, esos ya han copiado lo que se hizo aquí en Malabo. Yo hace como dos días entrevistó a Big Pass y yo vi que ya había cambiado de idea, porque esto no es, yo no veo ningún plagio. Por eso a veces yo como artista y como cuando tuve la idea, nunca pensé ni en Malabo no guarda secretos, ni en otra canción igual, porque si me hablas de plagio, yo que llevo siguiendo la música, hay canciones de muchos artistas de Guinea Ecuatorial que han hecho colaboraciones con mucha gente. Todos lo sabemos aquí, con mucha gente. Por eso a veces yo preferimos pasarnos de estas cosas, porque al final, para no crear tanta polémica, los artistas que cantan en Malabo no guarda secretos son colegas nuestros. Casco Jackson es el que produce la canción de Malabo no guarda secretos. Ahora, ¿para qué? Yo lo que entiendo ahí es que él hace un programa televisivo, ya que Wafo on Love es la noticia, entonces hay que atraer a la audiencia para que siga hablando. A nosotros, pues encantados. El recibimiento es brutal, macho. Porque en 5 días hemos hecho más de 3.000 reproducciones en YouTube, así que los números van bien. Y eso es el internet, y fíjate que todo el mundo no usa el internet. Así que, por lo menos dentro de lo que es internet, así es como van los números. Y ahora a nivel nacional, aquí a nivel local, según los mensajes que nos entran en los WhatsApp, todo va bien. El tema ha sido un bombazo, no nos quejamos, estamos más que satisfechos, la verdad. Pues hay que felicitarles, ¿no?, por el trabajo y gracias por la audiencia que está acudiendo masivamente a YouTube a ver este vídeo. Pues la séptima pregunta es la siguiente. ¿Creen ustedes que el tema podría postularse para los premios Honcham como mejor colaboración y mejor videoclip? Más les vale, debería. Vale. Sí. Wow. Entonces están súper seguros que este tema. Estamos seguros en el tema. En el tema contamos con los mejores. Wow. Con varios de los mejores de Bata. En el tema no están todos. ¿Sabes? Bata es Bata. Claro. ¿Sabes? Hay más artistas, pero más o menos en el tema están unos pocos. Porque Bata es la cuna del talento guineano. Entonces, vamos con la octava pregunta.
¿Por qué no se ha contado con más artistas de esta nueva generación que está, digamos, emergiendo? Hablamos de la generación que hace trap. ¿Por qué no se ha contado con ellos? Bueno, yo creo que hemos contado más con la nueva generación que la antigua. Te diría que en esta colaboración, los artistas más antiguos dentro de esta colaboración somos Yankee Capone y yo. Wow. Luego está Fiston, que también es más, un poquito más clásico. Y ya está. Todos los demás son de la nueva escuela. Jordan Birman es de la nueva escuela. César B es de la nueva escuela. Big Santi es de la nueva escuela. Big Bass es de la nueva escuela. Hemos contado con la nueva escuela. Porque faltan artistas como quizás Black Shark, Styx Mavale, Nom Psicolo, que también son... Pero no es que no quisimos llamarles, solo que en la canción no pueden caber todos, al fin y al cabo, pero todos estaban enterados de la canción y todos nos dieron su apoyo. Todos. Okay, has hablado de nueva escuela. Quiero saber realmente dónde comienza la antigua escuela, dónde comienza la nueva escuela, porque Jordan Berman, yo me acuerdo que en los años ya, digamos, 2010, 2011, él ya cantaba, creo yo, ya cantaba. Entonces, que me digas que es de la nueva escuela, como que, no sé, me pierdo, ¿no? ¿Dónde empieza la nueva escuela exactamente? Bueno, quizás si Jordan no es de la nueva escuela, digamos que es un artista que acaba de emerger. Porque hay artistas que quizás lleva tiempo cantando, pero no ha estado a flote. Porque digamos, sí, quizás Jordan en los últimos años es cuando viene a estar a flote. ¿Tú me entiendes? Claro. Entonces los que sí son de la nueva escuela, como César, Big Santi, Big Bass, ¿ves? Hemos contado mucho más con ellos para darles la oportunidad también. Pues la gente dice que esta canción gira en torno a las mismas personas, decía, los mismos círculos de amigos vuestros, ¿no? Como que no habéis querido salir de vuestro círculo y buscar más artistas que no estén en vuestro círculo. A ver, ¿qué respondéis a eso? Que Jordan Birman no es de mi círculo. Será de Yankee. Si no es tuyo, será el círculo. Tampoco es del círculo de Yankee. Yo conozco a Yankee. Yo soy del círculo de Yankee. Del amigo de Yankee. Pero, a ver, quiero explicar una cosa. Sí, nosotros somos artistas. Yo, como me doy con Jordan Birman, yo me doy con Black Shad, yo me doy con Styx, yo me doy con otro, por ir citando a muchos, porque todos, casi la mayoría, nos conocemos y nos damos muy bien. Nosotros lo que hicimos es intentar variar lo que se llama la diversidad. La diversidad hace mejor al producto. Sí, variar generaciones, sí. Porque si se hace una... Yankee, no te corto. Porque si se hace una canción de bata, claro, obviamente la gente está esperando un Black Shark, un Styx. No están esperando a un Big Santi, que es un talento nuevo y es buenísimo. Y fíjate cómo ha cantado la canción César Biggie. O un Big Bass. Hay que intentar romper, o sea, esa expectativa, lo que la gente está esperando, salir fuera de eso, traer a nuevos jóvenes, sangre nueva, que sean talentosos también. Es decir, me estás intentando decir que habéis intentado cambiarlo, o sea, sorprender al público, ¿no? Exacto. Porque sí. Si se hablaban de bata, la gente iba a esperar a Black Shark, la gente te iba a esperar a ti, supongo. Uh-huh. No, supongo, evidentemente te iban a esperar a ti, porque eso. Eres el rey, su majestad. Entonces, si hablamos de bata, te iban a esperar a ti, iban a esperar a Yankee, iban a esperar a Black Shark, a Styx, a Nom Psicolo y demás. Uh-huh. No iban a esperar, por ejemplo, a Big Santi. Uh-huh. Wow, sí que la verdad es que había dado al clavo. Porque... Es eso, es darle un giro a la cosa. Y todos los colegas esos estaban invitados para aparecer en el video, porque dijimos que como es algo de bata, claro, todos los que de alguna forma no han participado dentro de la misma colaboración, les queremos en el video para que se les muestre, para que aparezcan. Pero no sé, lamentablemente o no tuvieron tiempo, muchos no llegaron. Lermo dog, John Way in my cold dog. Estamos subiendo my baby my draw nah. We never slow. Jump on them a belevo. But say but never my push. I be my sister, but come off a saw. My people see we need to. Yeah, over some ball, over no dawn. Why you for now with the one blood? I hold never cover me sang over down. My league but moon never so bad job. Yeah, Sabes come on me, yeah man. Yeah, Sabes lock a dango. Yeah, they do look a chairs, baby girl, we see for fucking law. No hay nada que hacer, esto se te va. Hacen reverencias al verme llegar. Cuando escuches mi nombre hay que respetar. Que aquí llegó tu rey, soy su majestad.
Fuego en lo, yo mané, baby, yo tanto. Aunque por la calle dicen que vi a Vilamo. Mi sonido va por encima, nunca on the low. Vuelve a Tabi, así que te piso pa' ver. Bon a ti, a papá, ma y no foga cop. Hay un balazo y a vos sueba que va ahora, baby. O van a cabotar, no así a fuego en lo. Ya cuando marcan las 16:49, seguimos aquí en Quack Show escuchando las respuestas que nos dan a estos dos colosos, ¿no? Estos dos representantes del proyecto Guafogulón, un proyecto que está moviendo a todo el país, a todo el país de Guinea Ecuatorial, no solo la ciudad de Bata, sino hablamos de todo el país. Entonces vamos a recordarle a la audiencia que si quieren hacerle alguna que otra pregunta a estos dos personajes que están aquí hoy con nosotros, puedes hacerlo a través del 222-3124-61. Repetimos el número de teléfono, es el 222-3124-61. Puedes hacerlo por mensaje, por WhatsApp, medio de audio o mensaje de texto. O si quieres también puedes llamar, ya que si dispones de saldo, pues nosotros quienes somos para decirte que nos llames. De hecho, vamos a leer el primer mensaje que nos ha llegado. Bueno, uno de los primeros mensajes, ¿no? Dice, buenas tardes, hermanos míos. Como artistas nacionales, estoy muy orgulloso de vosotros, pero quiero que me digan la duración del tiempo o días que tuvieron en grabar esta canción, porque parece que no hubo un poco de prudencia antes de grabar. Wow. A ver, vuelvo a repetir el mensaje, como que me estoy perdiendo. Buenas tardes, hermanos míos. Como artistas nacionales, estoy muy orgulloso de vosotros, dice. Pero quiero que me digan la duración del tiempo o días que tuvieron en grabar esta canción, porque parece que no hubo un poco de prudencia antes de grabar esta canción. No sé si quería poner suena regular, no me agrada, porque ha puesto suela, ¿no? Pero creo que es suena regular, no le agrada, dice el señor y no ha puesto el nombre. Pues el señor anónimo dice que la canción suena regular y no sabe si tuvisteis prudencia. Pero sí, quiere saber cuánto tiempo os llevó trabajar y grabar esta canción. ¿Tenéis los micros abiertos? Bueno, el tiempo exacto, con decirle que todo el proyecto nos lleva desde el audio hasta el vídeo, casi le diría que son 9 meses de trabajo. De trabajo duro, porque entre mucha gente pregunta, porque hay artistas que participaron antes y que tuvimos que eliminar por algunas razones. Lo que quiere decir que tuvimos mucho tiempo para tener la canción tal y como la persona lo está escuchando. Que son 9 meses de trabajo. El mismo audio, simplemente el audio, creo que nos llevó 4 meses con el audio, porque se iban modificando las cosas. La misma base esta no fue la base con la que empezamos el proyecto. Entonces, le diría que simplemente el audio fue algo de 4 meses trabajando. Es decir, el audio 4 meses y el videoclip que llevó unos 3 meses, ¿no? El videoclip, porque el lanzamiento fue el día 5, que sería en total 9 meses de trabajo. Porque el videoclip nos llevó más tiempo el videoclip, porque ya sabes que son artistas diferentes, mucho tiempo, y queríamos ofrecer al público un buen trabajo. Pues Jackson, tú como el productor de la canción, el chico dice que no le agrada el sonido. Bueno, no sé. Cada uno tiene su opinión, ¿no? Yo quiero pensar. Sí, es lo que me gusta pensar, que cada uno tiene su opinión, pero yo presumo de trabajar bien, tanto el instrumental como la mezcla de voces y la masterización del audio. Creo que todo está en su punto, todo se hizo bien como se tenía que trabajar, porque la canción se grabó enteramente conmigo. Cada uno que venía ponía las voces en mi estudio, yo cogía sus voces, calibraba lo que era el micro, para que todo esté bien, en fin. Para mí está bien como profesional, pero quizás él sea más profesional que yo y está escuchando algo que yo no escuché. Bueno, ya que también se dice que ningún trabajo es perfecto, ¿no? Eso. Eso también. Para ti sea perfecto el trabajo, pero para otra persona no lo es. Así es. Pues parece ser que hay alguien que te está apoyando, porque uno dice aquí que no hagan envidia a los chavales. Ellos han hecho lo posible. Soy MD desde Alemania.
Saludos a MD desde Alep. Tú sí sabes, MD. Pues seguimos escuchando Wafogonlo, porque Wafogonlo es la canción, como lo dice Jordan Verne, ¿no? Wafogonlo es la canción. Y hay algo que me está dando gracia, es que están denominando a Jordan Verne como el nuevo King Kobe de banda, ¿no? No se sabe por qué, porque muchos dicen que no, Kiko, pese a no decir nada en sus canciones, sus estrofas se enganchan. Y muchos están diciendo como que Jordan Berman a muchos como que no le ha gustado su parte, ¿no? Pero sigo diciendo las opiniones de cada uno, ¿no? No le ha gustado su parte, y de hecho piensan de que pese a no gustarle, pero su parte engancha. De hecho le han llamado al nuevo Kiko Mire Bata. A ver qué opináis ustedes de ello. Bueno, es el público, ¿no? El público sabe y lo que escucha y lo que ve, y entonces tienen derecho a opinar también. Yo, escuchando la canción, a mí me encanta la parte de Jordan. Yo sé que Jordan Birman no le confundiría con otro artista, pero, pero como es el público, entonces. Wow. Pues yo personalmente he podido recalcar, bueno, analizar algunas cosas y ponerlas en un papel para decirles aquí en directo. He hecho un pequeño análisis, no soy un profesional, pero desde mi punto de vista como oyente de la música, ¿no? He podido hacer un pequeño análisis y me gustaría compartirlo con ustedes. En el audio he de decir que todo bien, la verdad. Tiene un buen sonido, la mira es súper buena y todo bien, todo bien. Aunque como... No te cortes. Por eso no voy a cortarme. Yeah. De hecho estoy diciendo todo bien, pero como siempre al artista, como al futbolista, siempre se le pide más, ¿no? Sí, siempre se dice, este ha marcado 2 goles, pero podría haber marcado 3. Sí. Entonces yo quiero pensar que todo ha sido bueno, pero se podría haber hecho más. Pero en fin. Tu trabajo, opinión personal. Sí, mi opinión personal. El trabajo bien, pero creo que vale. Todo se ha podido... se podría haber hecho más. Ahora, donde tengo un poco de inconveniencias es en el videoclip. El videoclip, porque algunas escenas como las de Panáfrica, creo yo que realmente no tenían que incluirse en el video, porque si el video se ha empezado, digamos, en la calle, ahí estaba, pero súper bien. Pero ahora venir a incluir escenas un poco lujosas en el video, como que le quita esta parte callejera que tenía el video al inicio, ¿no? Entonces yo pienso que esa parte realmente no se tenía que haber incluido. Las escenas tomadas en el Hotel Panáfrica se podía haber tomado en el mismo lugar donde se hacía el video y iba a estar también súper bien. Al menos eso pienso yo. Sí. Entonces lo otro era los nombres. Los nombres que aparecen en el videoclip. Ajá, ya que una vez que publicaste la canción el lunes, llegué aquí a trabajar y me topé con alguien que también, bueno, en privado diré el nombre, no lo diré. Entonces la persona, yo le pregunto sobre el video, ¿no? Cómo le ha parecido y tal, y me dio su opinión y casi nosotros o los dos coincidimos en que los nombres no eran, no creo yo que no eran necesarios, porque ya se os conoce, pienso yo. Entonces lo más normal hubiera sido poner apodos o seudónimos como lo has hecho con Mufasa, que está muy bien con Mufasa. Yo creo que la verdad se podría haber puesto seudónimos. Me preguntan que el por qué Romy no aparece en el audio original. Y el nombre de la que nos envía es Maela Chama. ¿Por qué Romy no aparece? Bueno, como les he dicho al principio, bueno, Romy no aparece por algunos problemas que tuvo después de la producción de la canción y del rodaje del vídeo. Primero decirle que Romy tenía muchas ganas de participar en este proyecto porque él sabía lo que viene. Él como artista sabía el impacto que iba a dar esta canción. Entonces Romy grabó su parte del audio, Romy hizo su parte del videoclip. Y por eso Romy sale en la primera portada que lanzamos para promocionar la canción. Ahora, lo que pasó es que Romy pertenece a un sello discográfico que es Afro Records. Y cuando lanzamos la primera portada, le llega Afro Records. Al jefe. Claro.
y resulta que el jefe no estaba... no, o sea, él no sabía que no estaba al corriente que Romy estaba haciendo ese trabajo en bata. Entonces, lo que pedía el jefe le pidió que, si es que por lo menos le hubiera avisado antes que estoy trabajando en bata en tal proyecto, no hubiera habido problema. Pero que la portera llegue como sorpresa en su móvil, porque la promoción tan, fue tan, tan brutal que le entró. Entonces, por eso se tuvieron ese, ese pequeño problema. Y nosotros, como, como artistas y como las cabezas del proyecto, pensamos en... Él no dijo para que se quite a Romy, pero nosotros, para no joderle a él, porque tiene un contrato, decidimos quitarle a Romy para evitar un mal mayor, porque no sabíamos al final si Romy sale, si iba a terminar así, o si no sale, si le iba a joder a él su contrato. Sí. Nosotros pensamos en el bien de Romy Solov. Por eso pensamos en quitarle de la canción y quitarle del, de, del vídeo. Y por eso Romy Solov no aparece en el vídeo. Solo es eso. Entonces, el caso de Black Shark, ya que me confirmaste que... Bueno, Xavi me confirmó que ya había incluso puesto la voz en el primer audio, pero que después como que en el audio final no aparece. Sí, lo de Black Shark sí que es un caso muy, muy diferente a lo de Romy. Porque Black Shark también ya había grabado su parte del audio, ya tenía el audio. Hasta incluso cuando empezamos a trabajar la parte del vídeo, él ya tenía el audio. Lo que pasa es que cuando empezamos a trabajar en el vídeo, fuimos a ver a Doc. Doc nos confirmó que iba a trabajar el vídeo. Entonces cuando hablamos con Black Shark, le decimos que, broda, esto es lo que ahora estamos empezando con la parte del vídeo. Y es cuando Black Shark nos dice que él no puede salir en el vídeo. Entonces, no sabemos, no nos explicó por qué, no sabemos si tenía problemas con su representante o por otra cosa. Nosotros pensamos también que si él no va a salir en el vídeo, lo mejor sería quitarle, porque si lo que sobra en bata son artistas y con mucho talento. Claro, y nos llega un mensaje que dice, hola programa, me encanta un mogollón la canción, lo estamos bailando desde aquí, moviendo las cabezas. Les felicito a todos y que sigan así con este tipo de colaboraciones. Es impresionante, soy Big Francis. Pues eso dice Big Francis para ustedes que estáis ahora en directo. A ver, no sé si tenéis algo para Big Francis o Big Francis, con perdón, Big Francis. Dice que le encanta la canción, de hecho lo está bailando siempre que puede. Solo darle las gracias. No, que muchas gracias. Muchas gracias. Eso es lo que esperamos. Claro. Para eso se ha hecho. Y también nos llega otro mensaje que dice, buenas tardes. Felicito a Casco porque soy fans. Wow. También a Big Santi y a Fiston Boy. Soy Justino Mañé. Pues Casco, ya tienes un fans aquí. Wow. Saludos, Justino. Muchas gracias. Pues voy a continuar con estas preguntas que les estoy haciendo. Resulta que la canción de Wafogunlo, como que mucha gente, aunque ya se ha dicho antes, pero mucha gente sigue insistiendo que realmente, aunque tapéis con, digamos, el tema o el título Wafogunlo, sigue pareciéndose a Malabo no guarda secretos, porque en donde decís si eres diputado, si eres abogado, si eres prisionero, solo mueves la cabeza, lo mismo dicen los de Malabo no guarda secretos con que si eres hijo de un coronel, si eres no sé qué, en fin. Madre mía. La gente dice que hay una similitud entre... La gente es muy inteligente en cuanto a ese tipo de cosas, ¿eh? Me asombra. Son detectives. Mira, yo, cuando se habla de plagio, la música, plagio significa o coger la melodía de alguna canción o coger la letra de alguna canción que ya existe. Malabo no guarda secretos es un temblete. Wafogunlo es un trap, es una canción de rap. Para empezar, en ese aspecto no tienen nada en común. Los videos no son semejantes. Quizás lo ni que siquiera, sea... Ni siquiera la letra. Ni la siquiera... Letra, bueno, no. lo que quizás sea más o menos parecido es el concepto, que es la reunión de varios artistas, nada más. Pero no hay nada de plagio, no hay nada que tenga que ver con plagio la canción. ¿No me entiendes? Claro. Bueno, ya como siempre digo, es opinión de cada uno, y si uno dice que no,
la parte de si eres diputado, si eres no sé qué, o así. No, eso ya es, ese tío ya es un super detective el no, que dice es que todo eso. Está mirando la letra por letra. Yo, si alguien ha fallado en decir un lapsus, dirá, oye, había dicho un lapsus. Eso, ese tío hay que darle un Oscar. Pero bueno, yo creo que todo el trabajo está bien, la verdad. Bueno, esto sería que le gusta la canción y que le esté escuchando mucho, ¿no? Al ver que de estas cosas. La gente que sacan, digamos, informaciones como estas es porque están a día a día escuchando el tema, prestando muchísima atención en conseguir cualquier error. Y esto es bueno. No, que deje de investigar porque no hay nada que investigar. Así hazlo. Pues la parte buena es que vos estás siguiendo. Ya, por eso. Pues yo creo que estamos ya a las 17:07. Creo que tenemos otro mensaje que dice, Crisman el Bocatas pregunta cuánto tiempo se ha trabajado, aunque ya se ha respondido, porque habéis dicho ya 9 meses entre el audio y el videoclip. Sí, okay. Crisman dice, ¿cuánto tiempo se ha trabajado el audio del videoclip? Pues Crisman, te digo que los chicos ya lo han respondido, pero si queréis volver a responderle a Crisman, creo que no, está ya siguiendo se ha en directo, ¿no? En Instagram, creo yo. Pues Crisman, nos han confirmado que han sido 9 meses para decir exactos, ¿no? Sí. Ok, no sé si tenemos otra pregunta. Aunque hemos empezado tarde esta entrevista, la verdad me hubiera gustado empezar ahora para que tengamos todo el tiempo posible. Y vamos, creo que dejándoles unas últimas palabras para ustedes, 2 minutos o 3 minutos por cada, 2 minutos para ser exacto, por cada persona, para que pueda decir sus recomendaciones, sus últimas palabras y decir unas palabras para este programa, ¿por qué no? Entonces, claro. Tienen los micros abiertos. Okay, bueno, ya que estamos aquí para promocionar la canción de la Fórmula, yo primero que lo que voy a decir al público es primero darle las gracias por el recibimiento que están dando esta canción. La verdad es que nosotros cuando empezamos esto nunca pensamos que iba a dar este impacto. Es lo primero que les voy a decir. Solo pensamos en hacer una canción porque a nosotros nos gusta esto, nos gusta la música y nos sentimos bien cuando hacemos esto. Pero ya que el trabajo ha salido y nos damos cuenta que hemos hecho un buen trabajo y lo habéis recibido bien, yo solo les sigo invitando a que sigan escuchando la canción. Y para los que no han escuchado la canción, pueden entrar en YouTube, en la página de Dog Records. Ahí está el video oficial de esta canción. Solo pones Waffle Love, nos dejas tu comentario, descargas la canción, descargas el audio y vas a disfrutar de este temazo que hemos trabajado nosotros con amor. Porque al final, decirle que un trabajo igual no es nada fácil. Yo se lo digo, trabajar con tanta gente no era fácil y porque también ha ido pasando muchas cosas. O sea, eso tenía que salir el día 7 de marzo. Claro. Ahí teníamos todo preparado para la publicación y por situaciones de la vida pasó lo que pasó y tuvimos que cancelarlo porque ya no había motivo para publicar. Todos estábamos de luto y muchos sufrieron daños y perdieron gente. Ya que queremos que ahora que la canción ya la tenéis en vuestras manos, dar esa canción mucho amor. Y al programa, Choco, de verdad que estáis haciendo un buen trabajo, ¿no? Un buen trabajo, de verdad. Y yo os voy a decir que hay que seguir así, porque nosotros lo que hacemos música, como le he dicho antes, nos hace falta ese tipo de cosas. Nos hace falta mucho, porque no es lo mismo hacer una canción y que la escuches tú mismo solo en tu barrio, claro, y que montes en un taxi, que el taxista suba a su radio y ya escuchas que Waffle, tú mismo estando ahí, ya es que es otra. Eso no, te da más ánimo, ¿no? Nosotros como artistas solemos sentir otra cosa. Sí. Entonces, agradecerles y que sigan adelante, de verdad, y que nos tenéis aquí para, en lo que podamos apoyar, para que el programa avance para todo lo mejor. Pues muchas gracias, la verdad. Y gracias por esas palabras para con el programa. A ver, Casco Jackson, tienes el micro abierto. El rey, su majestad, okay. Mufasa. ¿Y quién es Scar, por cierto? Eso no lo sé. Habrá que buscarte a un Scar. Scar es aquel que odia verme. Ah, es Scar. Y Scar es aquel que dice que si eres diputado, si eres abogado, es lo mismo que si eres hijo de coronel, si eres... No, sé. No lo sé. No lo sé, si él mismo se considera Scar, pues vale. Pues
ya te buscaremos un scar y cuando llegamos te avisaremos. Esto sí, a ver, tienes el micro abierto, Casco. Ok, que bueno, una vez más, como ha dicho Yankee, agradecerle al público en general por el recibimiento que le han dado a la canción, porque no lo esperábamos, fue algo que empezó entre nosotros, no fue un proyecto que se planificó en plan que después de esto vamos a hacer tal porque queremos conseguir tal, no. Fue algo bastante espontáneo, improvisado, que no, vamos a hacer algo ahora, vamos a llamar a los demás, pum, pum, pum. Luego lo hicimos y fíjate a ver cómo ha resultado y nos está gustando mucho el resultado. La gente se está disfrutando mucho de la canción y estamos sumamente agradecidos, la verdad. A Dog Record, por cierto, a mi hermano Dog Record, que no le estamos mencionando mucho en las entrevistas, a Dog Records, que ha sido el responsable del video. Agradecerle mucho por su trabajo en el visual, que el trabajo es brutal, tiene buenos comentarios en YouTube. Y al programa, pues, señores, como Yankee ha dicho, necesitamos de esto. No hay muchos programas de música urbana que se interesen de la música urbana. A pesar de que somos nosotros ahora los que más o menos estamos sobresaliendo en lo que... Bueno, no estoy criticando a nadie, pero la música urbana es la que más está sobresaliendo en Guinea ahora mismo. Claro. Y luego no tenemos mucha importancia. Entonces, programas como este que nos apoyen, pues son necesarios, así que a seguir adelante. Yo cuando tenga nuevos proyectos que lanzar, cuando esté de promoción, siempre voy a venir aquí a veros, claro. Si me dejáis un hueco para promocionar. Siempre hay hueco para todos. Exacto. De hecho, estamos aquí para todos ustedes, no discriminamos a nadie. Exacto. Y otra cosa, para estos artistas que se han sentido como ofendidos por no aparecer en la canción, ¿qué les puedes decir? No, que no es necesario, tú sabes. Como te había dicho antes, en Bata somos muchos y todos casi muy talentosos. Claro. Porque la canción tampoco iba a durar 40 minutos escuchándola. Tiene que haber un número de artistas aceptable para que la canción dure 5 o 6 minutos por ahí. Entonces, por eso te dije que hicimos un llamado al resto, que para que no se sintieran mal, que pudieran participar en el video. Por eso, como la escena esa que has hablado del Pan África, son escenas que se filmaron a la última. Son varios managers de la ciudad de Bata, porque ahí en esa escena está Quintino La Paz, que es el manager de Fiston Boy, está Miguel Shudi, que es el manager de Daily Lova, luego está Platón de La Paz, que es el manager de Big Santi. Ves, al final de todo es cuando pensamos en ellos, que esos tíos son grandes representantes de la música urbana de Bata también, así que vamos a invitarles en esa escena, y ellos quisieron hacer su escena en ese lugar, por eso se les filmó ahí, ¿ves? Fue algo que llegó después, no lo pensamos. Así llegó también después la invitación de invitar a los demás artistas, pero muchos no tuvieron tiempo para poder venir cuando grabamos la escena final. Ok, ya me gustaría terminar, pero como que me están surgiendo preguntas, pero voy a hacer una última. Sí, escoge la mejor. La mejor. Bueno, para Wafogon Love, que estamos escuchando ahora mismo, ¿creéis que puede haber una posible remix de la canción de aquí a un futuro X? Bueno, creo que es la mejor, ¿no? Sí. Bueno, okay. Es algo que hemos pensado, ¿ves? No, remix no. Versión 2. Versión 2, sí, ya mola más porque la remix como que es corta. Sí, el versión 2 es lo que queremos. Vale, estamos pensando, pero no podemos prometer nada porque eso es nuevo. Queremos que la gente disfrute de eso. Pero más adelante iremos informando. Sí, ya veremos. Iremos informando. Que surja. Así estos que no han tenido oportunidad esta vez puedan más o menos venir a maravillarnos con sus letras. Claro. Versión 2. Claro. Sí, es la idea. La idea. Entonces ya pues, iremos viendo. Su Majestad, el Rey, Mufasa, Casco Jackson, o lo he dicho al revés, no sé. Pues ya que Capone, vamos a despedirnos. La verdad, gracias por aceptar la invitación y venir aquí hoy viernes 9 de abril. Gracias por aceptar venir y, tal como he dicho al principio, me hubiera gustado empezar con tiempo para que esta audiencia tenga también tiempo de ir escribiendo sus preguntas, pero no. Esperamos que tal vez de aquí a unas 2 o 3 semanas podamos volver a recibirles según les parezca a ustedes.
Okay. Pues Audiencia de Azonga Radio, gracias por escucharnos. Audiencia de Instagram también, gracias. Y nos estamos despidiendo de ustedes desde la 100.0, desde Bata, Guinea Ecuatorial, justo ya cuando marcan las 17 horas y 17 minutos. Este ha sido el programa Quack Show. Ah, otra cosa se me olvidaron. Casco y Amki, aquí tenemos algo, siempre que terminamos un programa tenemos que repetir todos los Quack Show. Voy a contar hasta tres y cuando diga tres, decimos todos Quack Show para despedirnos. Pues uno, dos, tres. Esto ha sido Quack Show. Show. Pues audiencia, gracias y hasta la próxima. Okay.